Aquí comienza la Agenda Económica PM de este miércoles en CNN Chile, donde vamos a desglosar cómo se viene el panorama para 2023. Sabemos que Chile va a estar en recesión, con una caída del PIB en torno a 1-1,5%. Lo que no sabíamos es cómo los distintos sectores productivos ven su rubro en particular para el próximo año. Se había adelantado la caída en la construcción, en la inversión en los proyectos. Pero ¿qué es lo que pasa con la manufactura, con el comercio, con la banca, el agro y también la minería? La verdad es que prácticamente todos los sectores van a tener un muy complicado 2023, excepto la actividad de los yacimientos mineros. Francisca Bahamondes estuvo en una tradicional actividad de la Cámara de Comercio de Santiago, donde se reúnen todos los gremios y entregan sus estimaciones, y de eso nos cuenta. Francisca, muy buenas tardes. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, estuvimos durante esta mañana en esta actividad que tú ya comentabas, donde los sectores productivos de nuestro país se reúnen, dan a conocer justamente las estimaciones que tienen para el próximo año. Como tú ya adelantabas, no son muy alentadoras, por decirlo de alguna forma. Vamos a partir entonces con las proyecciones que tiene la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril. Ellos señalaron que proyectan una caída de en torno al 1% en la industria manufacturera y también una caída en torno a un 5% en la inversión para el 2023, justamente dentro de esta área. Algunas de las razones que explican, entre comillas, también estas estimaciones o por qué ubican justamente las cifras dentro de estos números, se debe justamente a que las alzas de los costos persisten y también el tema de que la demanda está atravesando un proceso de debilitamiento bastante paulatino. Ya lo hemos visto también en ediciones anteriores y lo hemos ido analizando. Estos dos factores, según lo que explicaban desde este gremio, serían en parte los que explicarían justamente el que se ubiquen dentro de esta cifra para las estimaciones del 2023. Otro punto que también tocaban desde la SOFOFA dice relación con el tema del empleo. Ellos decían justamente que estas proyecciones van a repercutir de forma negativa en el empleo, si bien las cifras de empleo ya se han ido recuperando en relación a lo que fue perdido durante la pandemia, aún queda un punto importante por recuperar, en torno a 500.000 empleos. Por lo tanto, también es un factor que ellos creen que va a incidir justamente estas estimaciones. Y también a esto se le suma la lucha contra la inflación, y aunque ya sabemos que las proyecciones para el 2023 se ubican cerca del 6%, sigue siendo un desafío bastante constante. Pasemos entonces a escuchar más en la voz de Rodrigo Mujica, él es director de Políticas Públicas de la SOFOFA. Esperamos para el próximo año una mantención en torno a estos niveles y en particular una caída en este PIB de la industria manufacturera de 1%. Hay algunos factores que van a explicar este desempeño, principalmente tenemos presiones de costos que van a persistir. Tenemos una demanda tanto interna como fondos del sector externo que también en fondo sigue bastante debilitada. Tenemos condiciones financieras más estrechas con tasas de interés elevadas y principalmente una caída en la inversión que responde obviamente a la incertidumbre que todavía está presente en el país, tanto económica como política. Otro sector que también dio a conocer sus estimaciones, como ya tú lo mencionabas, es el de la construcción. Es un sector que ha sido bastante, que ha estado bastante golpeado, bien digo, durante el último tiempo, ya lo hemos ido también dando a conocer. Ellos decían que la estimación, desde la Cámara Chilena de la Construcción, la estimación para la inversión para este sector se ubicaría en torno, bajaría en torno al 5%. Por lo tanto, también es un factor preocupante, sobre todo en relación a los últimos hechos que han ocurrido. Ayer también conocíamos un grupo de medidas que ha tomado el gobierno justamente para ir en apoyo de este gremio que se ha visto bastante perjudicado. Pasamos a revisar también otros análisis que realizaron desde otros sectores, como por ejemplo desde la Asociación de Bancos. Ellos estiman que prevén una caída cercana al 3% en relación a los créditos y a las colocaciones. Y el gerente de estudios de esta asociación señaló durante esta jornada que a medida que las tasas de interés se vayan regulando y vayan también yendo un poco más a la baja, es esperable justamente que el dinamismo de este sector vaya justamente vaya tomando ajuste, bien digo. Y en el fondo también espera que el resultado y también el trabajo que se haga por parte del Banco Central en los próximos meses también sea importante en este sentido. Los invito entonces a que pasemos a revisar las declaraciones de Matías Bernier, él es gerente de estudios de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
Proyectamos una contracción del crédito. Esto no es ninguna sorpresa, está en línea con la contracción que vamos a ver en la actividad económica para el 2023. Cosas que pueden facilitar el crédito, por supuesto que son buenas políticas públicas que incentiven, por ejemplo, la información de deuda consolidada es una muy buena política pública, y naturalmente hacemos un llamado de alerta a otras políticas que se están discutiendo, como por ejemplo los borronazos, que más que proteger a los consumidores, lo que hace más bien es informalizar el crédito que existe hoy día. Y en la medida que las tasas vayan suavizándose, naturalmente la actividad se vaya recomponiendo. Sobre todo las expectativas de actividad, uno esperaría que el crédito también se dinamizara hacia adelante. Otro sector que también dio a conocer sus estimaciones es el del turismo, otro sector que también se vio fuertemente golpeado en tiempos de pandemia y que se ha ido recuperando poco a poco. Y este es uno de los sectores que estima que puede irle un poquito mejor quizás el próximo año. Desde este sector señalaban entonces que sus estimaciones se ubican entre 0 y 1% de crecimiento justamente para el año 2023. Y también señalaba la representante de este gremio durante esta mañana que el principal desafío que le queda al sector, también de mano del gobierno, es ir apostando a la promoción internacional y también seguir en la línea del control de la inflación, porque justamente el alza de los precios en diversas cosas afecta justamente las decisiones finales de los viajes. Otro sector que también estuvo durante esta mañana compartiendo sus proyecciones es la Sociedad Nacional de Agricultura. Ellos señalaron y esperan en el fondo que haya una contracción cercana al 2% del PIB. Ellos señalaban también que dentro de los puntos más problemáticos o que más complicaciones les puede traer durante el próximo año se encuentra el valor de la fruta, también la competencia de los países vecinos que han ido tomando un poco más de fuerza durante el último tiempo, y también algunos problemas locales, algo que también hemos conversado bastante en el programa en relación a los problemas que se viven en las zonas rurales de la Araucanía y también cómo esto afecta a la productividad de los pequeños agricultores. Pero como ya tú lo decías, Nicolás, no solamente hay noticias negativas, también hay algunas proyecciones más bien positivas, sobre todo desde la Sonami. Para el 2023 se proyecta entonces un crecimiento de este sector en torno a un 6 y un 7%, ya que se espera un crecimiento de la producción de cobre cercano a los 5.700.000 toneladas. Esta estimación que realizaron durante esta mañana es bastante relevante porque debido a que durante este año 2022 ha habido una caída en la producción minera, específicamente en la producción de cobre, y se esperaba de hecho que esta producción pasara de 5.600.000 toneladas a 5.300.000. Pasemos entonces a escuchar más las palabras de Álvaro Merino, el ex gerente de estudios de la Sociedad Chilena de Minería. Un relevante crecimiento, ¿no es cierto?, que se explica por una mayor producción de cobre del orden de 5.700.000 toneladas, que va a estar influido principalmente por un incremento importante en la producción de Quebrada Blanca 2, Minera Los Pelambres y Minera Escondida. Estimamos un mercado superavitario, es decir, vamos a tener excedentes de producción, lo cual naturalmente, ¿no es cierto?, va a incidir en la demanda. Por lo tanto, estamos estimando un precio del cobre para el próximo año en torno a 3.3, a un rango entre 3.3 y 3.5. No todo son noticias negativas, ya lo veíamos acá en esta última estimación, hay noticias positivas, pero sin embargo, sin duda va a ser un panorama bastante difícil para la mayoría de los sectores productivos de nuestro país durante el próximo año 2023. Francisca Bahamondes, muchas gracias por el desglose de los distintos rubros productivos y sus proyecciones para el próximo año. Que estén muy bien. Nos vemos. Bueno, los gremios intensivos en inversión anticipaban caídas para el próximo periodo. Precisamente, buenas noticias para la inversión es lo que espera traer desde Tailandia el presidente Gabriel Boric, que ya está en ese país por la cumbre APEC. Y precisamente lo que quiere traer es novedades positivas en torno a la inversión. Así lo dijo al aterrizar en el país asiático. Vamos a tener importantes reuniones bilaterales con importantes líderes mundiales, vamos a profundizar nuestra integración comercial, pero también nuestra integración cultural a un mundo que está cambiando de manera muy vertiginosa, y por lo tanto estos encuentros son tremendamente importantes. Estamos además con nuestra canciller y con representantes del mundo empresarial de Chile, y por cierto con la cancillería de nuestra embajada acá, con quienes vamos a llevar adelante todos estos diálogos, y espero llevar buenas noticias a nuestro país, tanto en materia de inversión, de reactivación de la economía. Desde hace dos o tres semanas, casi sin excepción, nos estábamos acostumbrando a que el dólar bajara día tras día.
y hoy nos sorprendió porque tuvo un fuerte rebote y subió más de 20 pesos, cerrando en torno a los 910. ¿Por qué pasó esto? Lo conversamos junto a Felipe Sepúlveda, estratega de mercados de XTV, a quien vemos en pantalla. Felipe, ¿qué fue lo que pasó con el dólar? Porque, como te decía, ya nos estábamos acostumbrando de buena manera a que cayera frente al peso chileno. Muy buenas, Nicolás. Efectivamente, hoy día tuvimos una sorpresa en el mercado del tipo de cambio, un fuerte repunte, en contrario a lo que habíamos visto los días anteriores, que había retrocedido, incluso que habíamos cerrado por debajo de la zona de los 900, y el día de hoy cerramos en torno a los 910, 915, lo cual da una reversa a todo lo que veníamos viendo los últimos días. Se habló mucho del dato de ventas minoristas del comercio en Estados Unidos, que creció algo por sobre lo esperado. Tampoco era mucho, o sea, se esperaba 1% y fue 1,3%, algo así. La pregunta es, ¿cuál es la razón de que este dato en particular haya impulsado al dólar en todo el mundo? Más que el dato en sí, lo que están saliendo y cada uno de los datos de aquí hasta la próxima reunión de política monetaria que tenga la Reserva Federal van a tomar relevancia porque van a generar y van a aumentar las expectativas si es que del mercado, si es que la Reserva Federal sube o no las tasas de interés en la próxima reunión y en qué magnitud las sube y en cuánto no. Entonces, este dato, si bien no fue un dato tan fuera de lo esperado, levemente un poco más al alza, el mercado sobre reacciona, hace que el dólar a nivel mundial retroceda su descenso y comience a cerrar al alza. Y por el otro lado, datos de China también no apoyaron la cotización del cobre el día de hoy y generó que acá en el plano local sobre reaccionemos un poquito y lleguemos a los niveles que estamos. Lo que hay que entender entonces de las ventas minoristas es que si son algo por encima de lo esperado, significa que el consumo, en vez de estar cediendo, sigue aumentando levemente y esto puede llevar a que la Fed siga subiendo la tasa de interés quizás en los mismos niveles de los que tenía pensado en vez de hacerlo en una menor magnitud. Eso es un poco lo que hay que entender. Efectivamente, lo que está demostrando los datos económicos, lo que nos muestran es que a pesar de que hay una subida de tasas de interés de forma constante y agresiva, el consumo interno en Estados Unidos no cesa. Y eso ha generado que las expectativas sigan de que, a pesar de que están subiendo las tasas de interés, el consumo no disminuye, por lo tanto, eso tarde o temprano se va a traspasar a los datos inflacionarios. Y eso es lo que empieza a reaccionar el mercado y decir, ojo, todavía nos queda espacio para subir las tasas de interés, pero sigue siendo todavía netamente especulativo. Y en el plano local, de hecho, nosotros nos encontramos en una zona muy interesante en el caso del dólar. Como podemos ver, hace días atrás hubo una ruptura de esta tendencia al alza que llevaba y que el día de hoy, con este fuerte impulso, genera que queda en niveles similares a como estábamos a principios de la semana o incluso mediados de la semana anterior. La pregunta de rigor que hacemos toda la semana, Felipe, ¿qué es lo que busca el dólar? ¿Sigue buscando tendencia bajista o esto hace que ustedes también recalibren sus expectativas? Va a ser muy importante la apertura del día de mañana, porque de continuar esta tendencia al alza que se comenzó el día de hoy, podríamos hablar de técnicamente de un rechazo a la ruptura hacia la baja. Y ahí podríamos ir a buscar de nuevo niveles de 9.20, incluso 9.50. Si el día de mañana vemos que lo del día de hoy fue más que nada un rebote más técnico, cosas así, por la caída en el precio del cobre, ahí podríamos ver quizás un ataque más a ir a buscar la zona de los 8.70, que era lo que se esperaba que pudiera hacer en la medida que el dólar en el plano internacional cediera un poco su precio. Un margen bastante amplio entonces, Felipe, lo que nos demuestra que la volatilidad es lo que manda en el dólar, tal como ha pasado en los últimos meses y años. Felipe Sepúlveda, gracias por estar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, hasta luego. Hacemos la pausa y al regreso hablamos de finanzas personales en Agenda Económica. Llegó el
el momento de hablar de finanzas personales en Agenda Económica y también de un fondo que solamente invierte en empresas que se dedican a la transición energética. Esos dos temas desarrollamos junto a María Paz Benavente, que es socia y también cojefa de estudios en DBA Capital, y la vemos en pantalla. María Paz, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por invitarme. María Paz, en las finanzas personales que vemos todos los días, se ha visto un aumento en el apetito por renta fija, tanto local como internacional. ¿Eso también lo ven ustedes, me imagino? Sí, efectivamente, específicamente más en los depósitos a plazo, con la subida de las tasas de interés de los distintos bancos centrales, la renta fija igual se ha visto afectada como en los mercados accionarios. Pero en cambio los depósitos a plazo, en Chile incluso algunos dando 10%, fue un activo bastante atractivo en estos últimos meses. ¿Y se sigue manteniendo ese atractivo? Porque en las últimas dos semanas han habido algunas recomendaciones de salir de los depósitos a plazos e invertir en renta fija, algunos fondos mutuos de renta fija local, etcétera. ¿Tú crees entonces que todavía sigue siendo buena idea mantenerse los depósitos a plazos o ir contratando algunos de corta duración todavía? Mira, efectivamente han habido recomendaciones de grandes inversionistas a nivel mundial de volver a los mercados. Por ejemplo, Warren Buffett, vimos que empezó a comprar con mayor magnitud acciones. También Michael Burry, que es un inversionista conocido por irse corto en acciones, él incluso también está volviendo al mercado. Porque en general, si bien no sabemos si este llegó el bottom del mercado, sí, a los niveles en que ya está, es un mercado muy atractivo. Por lo tanto, nosotros sí creemos que es momento de empezar a ir gradualmente a moverse hacia los activos de mayor riesgo, como son las acciones, por ejemplo, para el largo plazo, porque también hemos estado viendo métricas macroeconómicas a nivel mundial. La inflación en Estados Unidos que ha salido un poco más baja de lo esperado, en Chile también. Por lo tanto, esas distintas señales de inversionistas del mercado nos llevan a pensar en que sería un buen momento de empezar a entrar de vuelta al mercado un poco más riesgoso. Pero parte de los fondos que obviamente uno no lo necesite pronto, sino que pueda destinarlos a mayor riesgo y por lo tanto mayor rentabilidad. Exactamente, porque uno obviamente tiene que invertir de acuerdo a las distintas necesidades que tiene. Si uno tiene todavía necesidades de corto plazo, gastos para un año o dos años, ahí todavía los depósitos a plazo o fondos más conservadores son la opción. Pero ya esa plata que la gente en su momento veía los mercados caer, estaba asustada, no sabía dónde meterla y se fue a refugiar a depósitos a plazo, sí creemos que es buen momento para empezar a ya llevarla de vuelta hacia activos de mayor riesgo, siempre y cuando, como bien mencionas tú, son para objetivos más de largo plazo. Esta es la recomendación. Entonces, hablemos del eFund, un fondo que ustedes están lanzando para invertir netamente en transición energética. Exactamente. ¿Cuál es la composición? Creo que son más de 30 compañías en las que invierten. Sí, el fondo, te cuento un poco cómo nació. Nosotros tenemos en la oficina un book club y el año pasado estuvimos leyendo el libro de Bill Gates de cómo evitar una crisis climática. Y ahí nos surgió la idea de empezar a buscar oportunidades con respecto a el cambio climático. Y en toda nuestra investigación nos dimos cuenta que está ocurriendo esta transición eléctrica hacia energías más limpias. Y empezamos a desarrollar nuestro fondo, que lo estamos lanzando los siguientes días, y invierte en 32 compañías, que son las compañías que están en toda la cadena de valor para esta transición eléctrica, esta transición a energías más limpias. Desde compañías que generan energía de manera renovable o las compañías que fabrican, por ejemplo, las aspas para las turbinas eólicas. Ahí está una compañía que se llama Vestas, que es la primera, o sea, la compañía más grande manufacturera de las aspas de las turbinas de viento. También está en la parte de la cadena de la transmisión de la energía, porque, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros sabemos que el mayor potencial solar está en el norte, el mayor potencial eólico está en el sur, pero la gran densidad poblacional se encuentra en el centro. Entonces, esa energía necesitamos una manera de llevarla. Entonces, también invertimos en las compañías que, por ejemplo, hacen los cables para la transmisión eléctrica. Y llegando también al consumidor final, aquellas compañías que donde los consumidores van a comprar los productos que usan hoy día de manera eléctrica, por ejemplo, los autos como Tesla, que también estaría en el fondo. Son entonces participaciones que ustedes invierten en empresas grandes, no estamos pensando netamente en startups, donde se invierte primero y después se hace una ganancia con los exits.
No, nosotros ahí en ese caso, como compañía de inversión, ya hace 10 años que trabajamos haciendo fondos de acciones globales y también de Chile, y tenemos también una parte, un proceso de análisis muy importante donde también filtramos compañías por su tamaño, por ser compañías que estén generando flujos de caja, es decir, que hoy día tengan ganancias. No vamos a entrar a una compañía riesgosa porque, si bien puede ser que en 5 o 10 años más vaya a ser un éxito, sea, por ejemplo, el próximo Tesla, pero de 1,000 compañías, una va a ser ese nuevo Tesla. Entonces, preferimos ir por las compañías que hoy día sí ganan plata, sí tienen una situación financiera estable, que además están metidas en esta cadena de valor de la transición eléctrica. ¿Y empresas extranjeras como también locales? Sí, empresas extranjeras, la gran mayoría, empresas locales, solo en este caso Sokimich, que es el mayor productor de litio del mundo. Y el litio es muy importante en esta tendencia porque necesitamos baterías. Necesitamos baterías para almacenar la energía, porque la energía solar y eólica principalmente se produce durante el día, pero en la noche y en la mañana no tenemos esa generación, por lo tanto hay que almacenarla. Oye, y ahora que está tan de moda el hidrógeno verde, ¿todavía no está dentro de los planes del fondo invertir ahí? Por el momento no, por el momento estamos enfocándonos en la transición hacia la electrificación del mundo, pero si vemos que, porque eso es principalmente porque hoy día el hidrógeno verde representa una parte muy pequeña del potencial de la electrificación en general del mundo. Entonces, pero si esto empieza a agarrar vuelo mediante la inversión de los distintos estados, puede ser perfectamente que en un futuro entre el fondo. ¿Cuáles son los clientes que ustedes están buscando, institucionales o también puede ser clientes retail? Todo el mundo puede invertir en nuestro fondo, desde, como bien dices tú, clientes institucionales, family office, altos patrimonios, pero también personas retail que pueden invertir, de hecho, desde 1,000 pesos si quieren. La idea es que todo el mundo pueda aprovecharse de esta tendencia e invertir. Me imagino que, como tú mencionabas, son rentabilidades a largo plazo. También hay ciertos momentos en que las personas que inviertan puedan hacer algunos retiros. No creo que sea todo el tiempo o estoy equivocado. Es un fondo líquido, o sea, tiene liquidez diaria. La gente puede comprar un día y vender al día siguiente si quieren, porque invertimos solo en compañías públicas con liquidez diaria. Si bien no pueden prometer rentabilidades, ¿tienen alguna estimación? Difícil, como dices tú, prometer, o sea, nadie puede prometer una rentabilidad, pero por lo menos creemos que debiese comportarse parecido a lo que es el mercado global en general y que en la historia, en los últimos 200 años de mercado, hemos visto que han sido rentabilidades en torno al 9-10% anual, pero eso es un promedio de los últimos años. Obviamente ahí pueden haber años mucho mejores, mucho peores, pero sí estamos seguros que para el largo plazo es una muy buena alternativa de inversión. María Paz Benavente, de DBA Capital, muchas gracias por estar con nosotros en Finanzas Personales y también contándonos de este nuevo fondo que están lanzando. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás. De esta manera terminamos la agenda de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.